Me estaba muteada, pero aquí ando. Buenos días. Ay, ay. Más bien buenas madrugadas, ¿no? ¿Cómo anda? Excelente. Ya hoy es 24. Andamos muertos de frío porque aquí estamos a menos un grado centígrados. ¿Qué tal tú, juega gamer? ¿Cómo andan de frío ahorita? No sé dónde vivas. Híjole, aquí está feo. ¿Qué? ¿Feliz casi Navidad? Exactamente. Así es. Hoy es Nochebuena y mañana Navidad. De hecho, que se me hace muy extraño que no tenga fondo navideño. Como que hace falta un fondo navideño, pero... A ver, ya hice esto, sí. De hecho, menos 3. Creo que la última vez que vi estábamos a menos 3. A ver, déjame ver. No, menos 2. Menos 2 grados. ¿Qué? Todo bien aquí, soy de Venezuela y en mi cuarto siento que es menos 2 grados. Pero afuera siento que... ¡Ah, caray! ¿Por qué? ¿35? Venezuela es... Híjole, pero a ver, estás arribita. Estás... Sí, es invierno, ¿verdad? Ahorita. Sí, es invierno, ¿verdad? me confundo... Es que hace ratito vino... ¿Qué? Aquí no hace frío, no hay nieve. Hace ratito andaba por aquí un compa de Argentina y allá dice que están a 40 grados, que ahorita es verano. Pero no, sí, o sea, Venezuela, aunque sea invierno, me imagino que no hace frío, o sea, no... Aquí en Monterrey no hay nieve. En las montañas sí hay nieve, pero aquí no. Pero sí hace frío. Sí está fresquezón. ¿Qué me falta? A ver, aquí lo único que hay es puro sol fresco. ¿Está bien? ¿Está bien un solecito así fresquizón? Ah, ¿qué es esto? ¿Christmas? Vamos a ver. Excelente. Y aquí... Nada, hay que recargar. Y aquí... Yo creo que esto es siempre, a veces aquí está un bug y te deja agarrar una de estas. ¿Qué? ¿Juegas KOF? Qué bueno. Hace ratito andábamos jugando KOF 15. No sé si juegas KOF 15. Este KOF, pues básicamente es un juego de celular para... es como un Dream Match. Loco Joe, hola, bienvenido, buenos días. Quiero, pero no puedo. No, es un juego... no es un juego de peleas así tal cual de uno versus uno. Hay un servidor donde cada uno tiene sus personajes. Y de todo el roster de personajes, pues puedes escoger a tus peleadores y subirlos hasta cierto nivel. O sea, hay que farmear, hay que conseguir recursos, subirlos. Y en parte, algo que no me gusta de este juego es que es como que muy pay to win. Quiere decir que... Hay gente que le mete dinero, como si fuera un pase de batalla, ¿no? Le metes dinero y obtienes más recursos que los otros. Entonces, ¡ah! ¿Quieres el 15? Pero no puedes. Ok. El 15 me gusta mucho. ¿Has jugado otros KOFs? Si conoces KOF y has jugado otros KOFs, yo siento que el 15 sí tiene una mejoría. Con respecto a, por ejemplo, en la 13, que está hermoso el juego. La 13 me encanta. Pero los combos son interminables y si te enfrentas con alguien que sabe mucho, te va a hacer pedazos, ¿no?
Y aquí hasta los que son muy, muy principiantes, pues pueden jugar y divertirse. La 14 estaba medio feona en gráficos, esta ya hay mejoría. Muchos de la KOF 2002 se vinieron a la 15 y están jugando 15 ahorita. Por ejemplo, el Rino, que el Rino era de la 2002, todavía a veces ha llegado a jugar 2002. Ya casi no juega 2002, juega puro 15. Todos los días juega 15. El Kula, que sigue jugando 2002, ese sí, sigue jugando 2002, pero ha ganado torneos de 15 porque de vez en cuando también juega 15. El 11, ¿qué? ¿Te has jugado todas las sagas de KOF? Al menos una vez sí he jugado todos los juegos de KOF, desde el 94 hasta el 15. Pero hay muchos juegos que los he jugado muy, muy poquito. Y hay otros juegos que sí los he jugado más. Es que mi PC no aguanta el 15. Híjole, hay una. ¿Sabes qué hay? Hay un mod, el Potato, el mod de PCs de gobierno. Yo en mi compu juego KOF 15 con ese mod. ¿No te gustaría jugar conmigo el KOF 2002? Ay, KOF 2002. Es que tiene muchísimo que no he jugado 2002. Yo quiero jugar el Maximum Impact. El Maximum Impact lo jugué en las maquinitas, pero también lo jugué muy, muy poquito. Pero sí lo jugué en las maquinitas. Casi no le. Estaría chido. ¿Sabes qué? Sí, estaría chido jugar 2002. Y tiene rato que hemos planeado como jugar en vivo KOF 2002 con otros compas que también Oye, esto está muy bueno. 150. ¿Y te dan todo esto? ¿O son 150 diarios? Entonces te sugiero que descargues el. No lo tengo. Lo tenía. Porque sí llegué a jugar, ¿verdad? Pero ya no lo tengo. ¿Qué es esto? Yo creo que lo único que conviene aquí es esto. Me voy a arriesgar. La vida solo es una. Pues descárgalo otra vez. Sí. Sí, yo entiendo que es un juego clásico. Del KOF es un juego clásico el 2002. O sea, por mucho que evolucionemos, mucha gente sigue yendo al KOF 2002. Y a mí sí me gustó mucho el KOF 2002. Y jugué KOF 2002 en alguna época. ¡Feliz Navidad! ¡Muchas gracias! ¿Qué van a hacer ustedes en Navidad? ¿Más nochecita? ¿Van a pasarlo con su familia? ¿Van a pasarlo con amigos? ¿Van a pasarlo solitos, Agustín, en su casa? ¿Van a acostaditos? ¿Está bien? Me parece perfecto. Me parece excelente. A ver, ¿dónde iban? ¿De KOF 2002? ¿Vas a streamear KOF 2002 hoy? Mario 64. ¡Ay, qué bonito! Yo esta noche voy. Sí, comer. Comer definitivamente. ¡Qué bonito! Mario 64. Sí, ese sí ya lo jugué para que veas. Ya las ciento. ¿Cuántas estrellas son? Como 120, ¿no? Son como 120 estrellas. O algo así. ¿Quién ha jugado ese juego? Tiene razón. Está muy bonito. Sí, me gusta mucho.
Entonces, eres de Venezuela, ahorita ya es ¿Qué hora es ahorita? ¿Y dijiste qué hora era, no, verdad? Tengo un amigo que jode mucho con Kula. Pero en el juego, porque juega muy bien. Son las 8:10. Ah, ok, aquí son las 6:10. 6:10 de la mañana aquí. Ahorita en la KOF 15, Kula es uno de los personajes más fuertes del juego. O sea, el que juega con Kula ahorita es porque quiere ganar a huevo. O sea, quiere ganar sí o sí. Ya los que juegan con otros personajes, pues ya son más relax. Viciosa. No, es que de hecho no he dormido. No, no tengo sueño. Estás mal, sí. De hecho, desde la pandemia. En la pandemia se me empezó a ir mucho el sueño y como que a veces no duermo las noches, a veces me duermo las tardes, así. Y ahorita no he dormido, estábamos jugando KOF 15, te repito. ¿No trabajas? No. Yo estoy estudiando y ahorita estamos de vacaciones. Lo bueno es que son vacaciones. Ah, esa es de la 11, creo. Sí, ¿verdad? Esa canción es de la 11, está chida. O sea que tienes menos de 20, ¿no? No, tengo 29. Ya voy a cumplir 30, no puede ser, ya me siento bien vieja. Es raro encontrar coferos jóvenes, la verdad. Bueno, sí hay coferos jóvenes, pero la mayoría somos como de la edad. Treintones, yo creo que la mayoría de los coferos somos treintones. Ah, de esas personas mayores, sí, sí. Sí, nunca es tarde para estudiar. Sí, te digo que yo creo que la mayoría de los coferos somos gente ya arriba de 20, 24, arriba de 24. Y yo conozco gente, por ejemplo, que tiene que. El menor que conozco, cofero, que le gusta mucho KOF, tiene 17 años. Pero son excepciones. 22. Sí, hay gente. Somos veinteañeros, la mayoría. Treintañeros, veinteañeros. Los que son menores de 20 son muy raros, te digo. Pero sí hay. 22 tienes, entonces, ¿estás muy joven? No, yo ya 29, ya, ¿cuál? Y ya. ¿Y cuál entonces cuál juego estás jugando ahorita, Mario 64? Sí, porque los que no conocen los inicios de la saga. Sí, claro, o sea, te vas moviendo los juegos viejitos. Pues son gente más grande y los juegos más nuevos que son gente más joven.
Me da pena usar la cámara. Sí, mira, sí, en parte. Y en parte, pues tengo toda la noche despierta, no manches, ahorita no quieres ver cómo me veo. No, 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 no. No, para salir en la cámara hay que bañarse de perdido. No, no te creas, si me bañé. No te creas, estoy bromeando. Estoy bromeando, le hago bromas de muy mal humor. No, si sí quiero. No, luego, de hecho, en Navidad probablemente. En Navidad probablemente vamos a hacer stream con los chicos de Team NES. Mira, no sé si ya sigues a los de Team NES, pero. La idea era. Fíjate. La idea era hacer un stream en Navidad o en estas fiestas. No necesariamente el día de Navidad, pero la idea era hacer un stream de shots, de retas. Entonces, pues cada quien, el que pierda, pues se va a tomar su shot en vivo. Y promoción. Sí, y pues esta era la idea, ¿no? Que hiciéramos un stream donde todos, somos varios amigos que jugamos juntos en el Team Nest. Y la idea era esa.
Me gusta Shermie, me gusta Yuri, me gusta Kula, me gusta... ¿A quién más usé? Whip, me gusta K. Yo creo que en la 2002 jugaba con esos. Jugaba con Kula, Yuri, K. A veces uso Shermie y así, a veces Whip. Pero lo voy a volver a descargar, el Paike. Lo que pasa es que sí lo borré. Te voy a... en la camilla de hospital. Me gustan los... De hecho, me gustan los personajes, de flamas, de... Kyoka, no, fíjate. Sí, es cierto. De proyectiles. Me gustan los personajes de proyectiles. Como Yuri, así, ajá. Ándale. Culones, pues. Exactamente, tú sí me entiendes. ¿Andas saliendo apenas del trabajo, macanas, o qué? Apenas andas llegando a tu casa, ¿verdad? ¡Ay, aquí del paso, qué chido! ¿Qué? ¿El potato? No, más tarde. Entonces así que pena. Ese nombre me da risa. ¿Cuál nombre? ¿Culones? Culones, ¿verdad? Sí, ya sabía. Ese y potato. Ok. ¿Qué es esto? Ah, ok. ¿Qué? ¿Se echó también fuego con... los de teléfono? Pokémon... ¿Llegué a jugar Pokémon Go? Sí lo llegué a jugar. ¿Pokémon Unite? No. ¿COD móvil? No, no lo he jugado. Pero juego COD. ¿Tú jugabas el de All Stars? También lo intenté jugar. Pero como ya jugaba este, se me hacía que era mucho tiempo. Warzone, qué fea, imponiendo tu PC fuerte. No, 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 lo juego en Play. Lo juego en Play, el Warzone. No, mi PC no corre Warzone. No, mi PC no corre Warzone, definitivamente. Echar por mí. Ni modo. Oro. ¿Qué más? Mira. Ok. Arena. ATP. Ok. Yes, yes. Let's pass. Good. Cabrón, admiradores de la teacher, ¿no?
Es que piensa que eres mi admirador. A eso se está refiriendo el Macana. Ah, pues sí. Sí, a ti. Tenemos Discord los NES. Si quieres unirte al Discord de los NES, que es donde nos ponemos de acuerdo para retar o así. Ahí está. Le salió un anuncio. Ya volví. No te preocupes, casi no hay anuncios. Hay anuncios una vez cada hora, creo. ¿6 por hora? No es cierto, bacanas. Bueno, es que... tal vez... si salen 3 seguidos. Pero eso yo no lo decido yo, te lo juro. Puede que sí. Puede que salen 3. Digamos, en el minuto 5 salen 3. En el minuto 50 salen otros 3. ¿Puede ser? Te los junto todos. Bueno, no eres de esas personas que ponen como 5 anuncios en un minuto y duran 20 segundos. Es que lo programa Twitch. Pero te lo juro que lo tengo al mínimo. Según yo, o sea, no... ¿otro? Volví. Uno de 30, sí, no manches. Ya después de 20 anuncios. Ya, perdónenme. ¿Sabes algo? ¿Qué? ¿Me agradas? ¿Te agrada? Muchas gracias. Sí, claro, yo siempre trato de ser amigable, obviamente. Pero sí sabes que estoy casada, ¿verdad? No es por ser mala onda. Qué triste. Ya perdiste tu chance. No. Hay muchas coperas. De hecho, ahorita es una buena época para ser fan de Co. Porque hay muchas coperas, chicas. Bastantes. No, te lo juro, hay muchas chicas coperas muy lindas. Así, las admiras mucho porque saben jugar muy bien. De veras, te lo juro. Tú no juegas este juego, ¿verdad? Fea Gamer, no. Aquí en este juego sí hay otra chica.
Hay otra chica que juega esto. Pero nunca consigues. En la 2002 también hay chicas que juegan, ¿verdad? ¿Tú te ha tocado? ¿Por qué no juegas Copa Arena? Acaba de salir, ¿verdad? Ese juego es nuevo. No he tenido chance de revisarlo. Yo creo que sí lo voy a revisar porque me da curiosidad. Pero juego mucho este juego y KOF 15 y Warzone, entonces me quitan tanto tiempo que a veces ya no tengo chance de jugar más cosas. Pero sí lo voy a probar. ¿Porque está chido? Ah, ok, es más al estilo de la pelea normal. Sí, sí, sí lo he visto que es nuevo ese juego y este... Y me da curiosidad. Ok, ¿qué más? Listo, creo que ya casi termino. ¿Qué más me falta? Pero sus combos son facilísimos. ¿Qué personajes tiene ahorita? ¿Los tiene a todos? ¿O tiene solo como una selección pequeña? Por ejemplo, el ataque de Kyo de los brazos de fuego solo es de apretar un botón. De apretar un botón, no, pues está fácil. Sí, selección pequeña, ok. ¿Tú lo juegas? ¿Qué personaje juegas? Pero no me acuerdo bien cuántos salen. Me imagino que los clásicos. Yori, Kyo. Ah, ya perdí, a ver. Sí, ya perdí. Ya se me escapó. Lo jugaba, es que mi teléfono no lo aguanta mucho. Oh, ok. Perdí otra vez. ¡Ay, qué idiota! Estos minijuegos están bien bonitos, mira. Tienes que capturar a... ¡Ah, no! ¡Qué idiota! ¿Por qué? No, que me... me la bañé. Ya, igual. ¡Ay! Eso estaba bien fácil. Lo hice mal, ni modo. A ver, ¿qué más me falta? Yo creo que ya casi terminó. Ah, que ya estoy aquí. Aquí ya no hay nada que hacer. Trae los Orochi. Los Orochi, o sea, Orochi Chris, Orochi Yashiro, Orochi Shermi. Yo creo que ya. Ah, sí, aquí me falta esto. La campaña. Ah, la élite. ¿Cuántas veces pide la élite? 30. Ok. Bueno, me retiro, los dejo solos. No hay que ser mal tercio. hasta luego, macanas. Luego jugamos KOF porque... Te la bañaste, jugamos KOF toda la noche. No, no manches. Hasta pronto.
Sí, o sea, ya para seleccionarte de la pantalla de selección. Sí, o sea, no están escondidos, ¿quieres decir? Eso, como eso, con la manita. Eso. Ya se me olvidó. Tiene mucho que no ve el chavo. Me lo acabas de recordar. Pero sí me acuerdo de la manita. Con su índice el chavo le hace eso. Recuerdo de infancia, sí, claro que yo sí vi al chavo de pequeña. Hasta el chavo animado, ¿eh? También el chavo animado lo llegué a ver. No estoy tan vieja y conozco el chavo animado. Y tú tienes 22 también. El chavo animado debe de ser de tu época. Ahora sí, creo que ya terminé todo.
Por cierto, tienes una voz hermosa. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, de veras. La próxima vez que vengas, ya voy a tener el fight, ¿sí? Y jugamos. Let's go.
Listo, creo que ya. Ahora sí ya me toca acostarme porque ya es de noche. No, ya, ya. Luego van a decir que no tengo llenadera o que soy muy viciosa. Pero bueno, déjame la apago aquí. Muchas gracias, Fea Gamer. Muchas gracias por venir a saludar, porque yo sé que es muy temprano y ahorita pues ya. Hay que irnos a dormir. Vete a descansar. Descansa. Y ojalá que tengas muy bonita Nochebuena hoy y mañana Navidad, ¿sí? Y ya. Ya tengo como 8 horas jugando. No. Pero te digo que te prometo que la próxima vez que haga stream voy a tener ya el Fight Cake. Y nos aventamos retas de KOF 2002. ¿Va? Descansa. Descansa y felices fiestas. Nos vemos muy pronto, ¿sí? Nos vemos. Ok, va. Ándale pues. Vámonos. Dale.